También quiero decirle que está en proyecto y obviamente buscaremos el financiamiento para una tercera vía Trevelin-Esquel como corresponde. Vamos a hacer una tercera vía para evitar, obviamente, mejorar la circulación y evitar los accidentes como lo hemos hecho en otros lugares de la provincia. Quiero decirle que alguno puede decir semejante edificio para una localidad chica, ¿y por qué no? ¿Por qué tiene que ser todo para ciudades grandes? ¿Por qué no podemos apostar fuerte? Si alguna vez dijimos al principio y la gente nos creyó y en función del apoyo de la gente fuimos adelante con esto de que no hay pueblos chicos, no hay pueblos grandes, la necesidad de llegar con los servicios, con toda la infraestructura, con las necesidades, con los caminos. Y esto es lo que vamos a hacer, por eso se sorprendía hasta el propio presidente el 5 de marzo cuando yo anunciaba que íbamos a invertir 120 millones en gas propano para localidades que en total totalizan 563 familias. No entienden esa lógica, porque viven en otro mundo. Nosotros vivimos en un lugar de necesidades, donde la gente, si no está el Estado presente, no tiene acceso a lo básico que son los servicios. Lo dijimos, lo hacemos, porque ya inauguramos planta de gas, el gas propano en Paso de Indio. Ayer abrimos la licitación en Las Plumas y en junio vamos a estar haciendo Ricardo Rojas, Aldea Beleiro, Lago Blanco, Facundo y Aldea Pérez. También van a tener gas, corresponde que tengan gas, como alguna vez tuvieron el gasoducto que nos decidimos hacerlo y hoy está el gas a la vista. Quiero decir que una cosa es el financiamiento ya y otra cosa es la planificación. No tenga duda que en este tiempo duro que le hemos hablado claramente a la sociedad y que gran parte de la sociedad nos entendió, incluso aquellos que tienen deuda con el Estado, perdón, que tienen la creencia con el Estado, que el Estado le debe mucha plata, entendieron que nosotros vamos a pagar. Obviamente vamos a pagar lo que corresponde, no los curros, vamos a pagar lo que corresponde. No la obra pública sobrevaluada, no los curros como han aparecido por ahí, porque eso no lo vamos a hacer y ya de hecho hemos bajado varias licitaciones. Cuidando el peso y con el apoyo de la gente, evidentemente nos han dado un oxígeno muy grande, más allá de los problemas e inconvenientes que tuvimos en el primer tramo y que tenemos a veces con la legislatura respecto a una mirada distinta. Una mirada distinta que tiene que ver con hacerse cargo de la realidad de lo que dejaron. Nosotros no estamos pidiendo absolutamente nada, sino que nos den las posibilidades financieras para concretar estas obras, que son las obras que no pudieron concretar a ellos por más dinero que tuvieron. Entonces, lo que le pedimos es comprensión. Ya habrá el tiempo de las elecciones, 2017, 2019, ver sabe cuándo. Lo importante es que ahora trabajemos todo en forma conjunta, tratando de definir las necesidades básicas que tiene cada comunidad. Hoy el problema de la inflación, el problema del trabajo. El problema del trabajo es fundamental, por eso fuimos a Buenos Aires esta semana y pudimos destrabar 515 viviendas que hacía 4 años que estaban ahí, paradas, muertas, sin ningún tipo de financiamiento. 515 viviendas significa por lo menos 2.000, 2.500 trabajadores más y también significa 515 posibilidades para la gente. Pero aparte ya está pronto a salir también 400 viviendas más. Y vamos a seguir gestionando, vuelvo a repetir, para que esta zona. Así como Trevelin, en su momento con Carlos planificamos cosas importantísimas. Primero el PROMEVA, mejorar la calidad de vida de los barrios más humildes, los barrios Malvinas, el barrio 25 de noviembre. También después nos fuimos ampliando. Apareció un gimnasio con natatorio, con albergue. ¿Cómo no íbamos a hacer el museo, reconstruir el museo? ¿Cómo no vamos a hacer lo que sea necesario para que esta comunidad se sienta que hay un Estado presente y que los acompaña? Nosotros no los vamos a dejar solo nunca. Vamos a estar trabajando para que este y todos los pueblos de la comarca y todos los pueblos de la provincia de Chubut crezcan como corresponde, porque nos merecemos, porque tenemos un pueblo trabajador, un pueblo que se esfuerza todos los días y es hora de hacer los reclamos como corresponde en el lugar que corresponde. Muchísimas gracias.